Hola a todas y todos, mi nombre es Cristóbal Punolef Curipán, mis apellidos significan el paso veloz del puma negro. Yo habito dos lof o dos territorios ancestrales mapuche, estos son Epucurra, que significa dos piedras, y Yayupen, que significa traigo un saludo. Personalmente y mi familia nos dedicamos a la recolección del maqui y los demás frutos nativos. También me he dedicado los últimos 7 años a escribir la memoria de nuestro pueblo de acá en el territorio, participando también de las organizaciones que tenemos acá en defensa de los territorios. Bueno, en primer lugar, los problemas que enfrenta nuestro territorio, les voy a mencionar algunos. El primero, por ejemplo, en los años 70 fue una destrucción llevada a cabo por CONAF de nuestros sayeles, que eran refugios ancestrales de montaña que nosotros ocupábamos para piñonear. Todos los LOF, las comunidades subían hasta allá y eso eran construcciones comunitarias, se reconstruían constantemente, se reemplazaban las maderas, tiene toda una dinámica relacionada al piñoneo, y cuando los sayeles ya no estuvieron, eso impactó en las siguientes generaciones en el hecho de que perdimos de alguna u otra manera nuestro contacto con el Rucapillán y los pegoñentu, y hubo menos recolección y así también se fue perdiendo el timón del territorio. Entonces esa fue como la primera manera en que se nos fue usurpando el territorio de las tierras altas. Después tenemos ya algo más actual y contemporáneo, la intención de construir un camino, una ruta entre Coñaripe y Palguín. Y lamentablemente esta ruta la quieren pasar por un bosque de Araucaria, por un pehuenentu. En primer lugar, nos hemos autoconvocado organizándonos en diferentes tragún, viendo la problemática de nuestro territorio ancestral, de que se encuentra amenazado, y que por otro lado también nosotros tenemos la intención de llegar a administrarlo en algún momento. Así que por todo eso hemos estado en Santiago, en el Comité de Ministros del Turismo, entregamos una carta ya, un reclamo, estuvimos presentes con medios de comunicación y también estuvimos haciendo marcha, ya sea en Villarrica, en Licanray, en los pueblos aledaños al Rucapillán, también para hacer visible la problemática del Rucapillán y así también la problemática del lago Calafquén o islasquén. Nos hemos autoorganizado y autoconvocado para ejercer nuestro derecho a la libre determinación. Previo a eso hemos tenido muchas instancias de formación para comprender nuestros derechos colectivos, ya sea que están amparados en el derecho internacional, Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluso la ley chilena nacional. También hemos tomado en cuenta eso, el tema de los tratados antiguos entre Chile y nuestro pueblo, y hemos armado un compendio de derechos que nos permiten a nosotros desarrollar una de las dimensiones del derecho a la libre determinación, y en este caso estamos empezando ya a trabajar la dimensión económica. ¿Y de qué manera? Poniendo en valor a nuestras autoridades tradicionales, a los loncos del territorio, los cuales han conformado un parlamento, y ellos van a generar una autorización para las familias mapuche del territorio para autorizar actividades económicas y el desarrollo económico de estas familias. Entonces se da por un lado una doble validación, como para, por una parte, autovalorizarnos, reconstruir nuestra identidad, reconstruir nuestro territorio y poner en valor el conocimiento de nuestros quinches mayores, muchos de los cuales hoy en día ya no están presentes. Así que tenemos la tremenda responsabilidad de seguir adelante con el conocimiento de nuestro pueblo. Y este conocimiento es el que estamos poniendo hoy en día en práctica para poder enfrentar todas las situaciones de intervenciones que pudieran estar ocurriendo acá en nuestro territorio. Bueno, esta actividad que hoy día vamos a realizar en torno a la intervención del lago, por el bienestar del lago, también se está haciendo en paralelo a una feria autónoma territorial de la organización del Ina Rucapilla en Mapu. Así que por acá van a haber unos mesones donde nuestra gente también está ofreciendo sus productos, productos mapuches, con identidad y de la zona, productos locales también. Nuestros ancestros siempre nos han enseñado del respeto, ya sea hacia la naturaleza o hacia la humanidad. Y bueno, en estos últimos tiempos contemporáneos se ha visto una gran falta de respeto hacia nuestra madre tierra, hacia nuestro planeta. Y esta falta de respeto es la que podemos decir que es la causa de la gran pandemia que hoy en día existe. Se ha dicho para nosotros que el Rucapillán es un espacio de sanación, un territorio sagrado. ¿Y cómo opera esta sanación? En primer lugar, porque es un territorio que tiene mucho lagüen, mucha medicina natural, así como la que vemos acá a nuestro alrededor. Por otro lado, también el Rucapillán tiene fitrún. El fitrún es el humo que asciende hacia el cielo, hacia el espacio aéreo, y este humo también se dice que tiene un poder sanador. Entonces, antes de que por acá, por el territorio, se escuchara sobre la pandemia, se dice que el Rucapillán ya estuvo haciendo fitrún y de esa manera como saumeriando a la gente mapuche para limpiarla y prepararla para los tiempos que se venían. Todos estos frutos nosotros los recolectamos de una manera muy respetuosa. No hacemos monocultivos, no trabajamos la transgenia, y todo lo hacemos desde el bosque mismo, respetándolo, tampoco abusando de él, no lo sobreexplotamos. Y así también vamos a seguir plantando bosque nativo, limpiando los ríos y praderas, todas las montañas, cuidarla y sobre todo que esta cultura planetaria nos permita transitar hacia una nueva concepción de legalidad, en la cual nosotros podamos dar cabida a los derechos de la madre tierra, llámese los derechos de la biosfera, los derechos del todo. Bueno, ¿qué consejo les daría yo a los jóvenes de Chile o de Latinoamérica o incluso del planeta? Yo creo que es importante a nivel chileno gestar una constitución, llámese plurinacional o pluriétnica, donde podamos respetar los derechos culturales de todos nuestros pueblos originarios. Y sobre todo que esto sirva para que desde las autonomías de los territorios las constituciones nacionales puedan respetarlas, y de esta manera entonces permitir que los territorios puedan tomar decisiones más autónomas. Y a nivel como latinoamericano y planetario, creo que es importante que sigamos impulsando un conocimiento y un pensamiento descolonizador, cambiar el lenguaje, volver a llamar los territorios por sus nombres ancestrales, y de esta manera ir escalando en un conocimiento que nos permita una convivencia interétnica. Me gustaría preguntarle a los demás jóvenes de Latinoamérica y el mundo cómo ellos están viviendo en sus territorios, cómo están ellos reflexionando y pensando el lugar donde viven, cómo lo ven y de qué manera también está enfrentando los problemas que pueden haber a nivel ambiental, por ejemplo la basura, o incluso la mentalidad o la cultura que pueda haber en esos territorios que muchas veces puede ser destructiva. Entonces me gustaría conocer más como de qué manera se están organizando, qué es lo que sienten con respecto a los impactos ambientales y ojalá poder ver otra experiencia, otro ejemplo de cómo ellos también lo han podido hacer, qué instancias han tomado, qué mecanismos han seguido para la defensa de los territorios, cómo han ido instrumentalizando su defensa de la naturaleza. Y justamente en estos tiempos de pandemia, donde podemos estar más en nuestro propio espacio, también nosotros lo hemos aprovechado para poder seguir recolectando y de esta manera tener material y así poder compartirlo con otras personas. Y para nosotros ha sido un tiempo muy importante, muy valioso, en el cual hemos podido pasar más tiempo en el bosque, ya sea recolectando y también haciendo el Inarrumen, que es la contemplación. Desde ahí nosotros contemplamos, interactuamos con el bosque y procuramos llegar a un estado de armonía con él. Siempre en conversación, a veces uno le canta a las plantitas y eso es como la manera en que el mapuche puede, desde tiempos inmemoriales y hoy en día podemos generar una convivencia y una armonía con los seres de la naturaleza. Rumé Mañun Compuché, Chaltumay, por escuchar este mensaje que viene desde el territorio del Rucapillán y se le envía a Nehuen desde acá, desde esta Mapu, para todos ustedes. Una vibración de sanación que nos conecta con el Güenumapu y al mismo tiempo funciona como un cable a tierra, parte del Inarrumen, de la contemplación, que es la que necesitamos en estos tiempos difíciles. Ahí tiene su vibración sanadora por el bien de la salud de nosotros y del planeta. Yaltumay, Romé Mañón Compuché. Muy agradecido. Adiós a todos.